Dios nos bendiga, empezaremos este evangelismo glorificando el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Démosle más gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Cristo vive. Cristo vive. Oremos al Señor, hermano, para que Dios mueva su mano con poder en esta tarde. Para que aquel que está en la feria, en su hogar, pueda recibir la palabra. Para que Dios pueda obrar en esta tarde, amado hermano. ¿Eh? Oremos al Señor, Padre amado. En el nombre de Jesucristo, Dios mío, gracias le damos. Gracias por esta hermosa oportunidad, por este hermoso privilegio, Señor, que usted nos da de predicar su palabra, Dios mío. Gracias, Señor, por permitirnos llegar a este lugar. Señor, le damos toda la gloria a usted, Dios mío. Tenga misericordia de nuestra vida, tenga piedad de nuestra vida, Señor, para que podamos entregar por gracia lo que por gracia hemos recibido, para que podamos predicar tu palabra, Señor, con libertad, Dios mío. Glorifícate, Señor, usa los predicadores, Dios mío, usa mi pastor, Dios mío, usa los coristas, Jehová, mueve tu mano, Señor, derrama tu gloria, derrama tu presencia, Dios mío, en este lugar, Padre amado. Rompe toda cadena, pudre todo yugo del diablo, liberta al que está cautivo, salva al que está perdido, levanta al que está caído, Señor, tú tienes poder para hacerlo, tú tienes poder para mover tu mano, Dios mío, en esta tarde, para la gloria de su nombre, Señor, le damos toda la gloria a usted, toda la honra a usted, la alabanza a usted, Dios mío, porque usted se la merece, porque usted es digno, digno, digno de recibirla. Por lo que hizo en la cruz, por lo que pagó en la cruz del Calvario y por esa sangre redentora, hoy estamos aquí, Dios mío. Gracias le damos, Padre, toda la gloria de usted, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y amén. Denos gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Vamos, hermano. Todo alabando a Dios con libertad. Todo glorificando su nombre. No importa el frío, hermano. Vamos, alabemos a Dios. Levantemos las manos. Démosle palma y alabanza al Señor. Si hay que lanzar, lancemos. Hay que saltar, saltemos, hermano. Que alabando a Dios se va el frío. Alabando a Dios se va el frío. Aleluya. Dios bendiga a los coristas. Gloria a su nombre para siempre. Alabanza número 28 de himnos especiales. Trigo 6. Gracias, Dios mío. Nota do mayor. Gloria a Dios para Uno, siempre. Dos, tres. Aleluya. Gloria a Dios. Cristo vive. Cristo vive para siempre. Te lo bendigo, amigo. Gloria a Dios para siempre. En el cielo la cosecha. Por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. ¡Aleluya! Gloria a su nombre para siempre. Alabamos a Dios, hermano. ¡Bendito! Gloria a su nombre para siempre. ¡Aleluya! El poder en su nombre. El poder en la sangre de Cristo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a su nombre! ¡Aleluya! Ya parece que contempla a mi Jesús. Contemplando tu labor, gozándose la semilla que sembró con alegría en mi pobre corazón. Trigo soy del granero del Señor, por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Trigo soy del granero del Señor.
por la sangre de mi Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. ¡Aleluya! La Biblia dice, en Mateo 11, 28, venid a mí los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. En Cristo hay descanso, en Cristo hay paz. Yo quiero, aleluya, cantar, estoy de boca, alabando al Señor con amor. De los cielos trabajaron y nunca se avergonzaron en los campos del Señor. Trigo soy del granero, del granero. Sangre de Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Digo, yo soy del granero, del granero, del Señor, del Señor. Por la sangre de Cristo y el poder de Jesucristo, a su granero yo voy. Aleluya, aleluya. Para el que cree todo, todo lo es posible. La Biblia dice, no te dice que si crees, verás la gloria de Dios. Le invitamos a oír palabra de Dios. Le invitamos en esta tarde a que pueda acercarse a este lugar. Usted donde se encuentre, pueda escuchar palabra de Dios. Esa palabra fiel y verdadera. Esa palabra que cambia. Esa palabra que trae paz al corazón. Que Dios bendiga al primer predicador de esta tarde. Gloria a Dios para siempre. ¡Glorificado sea su nombre! ¡A su nombre! ¡Gloria! Démosle la gloria a Dios, hermano. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Quién vive! ¡A su nombre! ¡Y a su pueblo! ¿Cuánto cree que hay victoria en esta tarde, hermano? ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Porque Cristo vive! ¡Nosotros también vivimos! Querido amigo, una vez más, como día domingo, traemos el mensaje de las buenas nuevas de salvación, el nombre que es por sobre todo nombre, el evangelio de nuestro Salvador Jesucristo, que dice la palabra que siendo Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se negó a sí mismo, siéndose hombre para darse en sacrificio por el pecado de la humanidad, por el amor de tu alma, querido amigo. Dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la palabra, querido amigo, que no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Querido amigo, venimos a anunciarte el camino de la salvación, el camino de la vida eterna, el camino después de la muerte. Venimos a anunciarte el evangelio que da la seguridad que hay un Dios vivo, un Dios real, que un Dios que cambia al ser humano. Gloria a Dios para siempre. Nuestro hermano decía que la palabra de Dios dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Palabras que salieron de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Querido amigo, dice la palabra de Dios que nuestra vida es como la flor del campo, es como la nieblina de la mañana, la vida del hombre. Ciertamente podemos ver en la mañana una nieblina, querido amigo, y llega el mediodía, llega la tarde, y podemos darnos cuenta que esa nieblina ya ha desaparecido. La palabra del Señor dice que tal es la vida del hombre, que el día de mañana a nosotros no nos pertenece. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy venimos a anunciarte la venida de nuestro Señor Jesucristo. Venimos a anunciarte
que tarde o temprano suena la trompeta y regresa el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el que dijo: voy a preparar morada para vosotros, para todos aquellos que han creído a su nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Querido amigo, Jesucristo nuestro Señor y Salvador se dio en sacrificio en la cruz del Calvario, siendo crucificado, siendo abofeteado, siendo humillado por el hombre. Gloria a Dios para siempre, para que por medio de ese sacrificio todos tus pecados, toda tu barbaridad, tu insolencia, todo tu adulterio, toda tu fornicación, el que roba, el que se droga, todo aquello, el sacrificio de Jesucristo nos pagó la cruz del Calvario. Por eso que Cristo dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y toda boca que confiesa su nombre, que Jesucristo es el Señor, y dice la palabra de Dios, y creyere en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Querido amigo, Dios te bendiga, Dios te guarde, y Cristo te ama. Démosle la gloria a Dios, hermano. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Démosle más gloria a Dios, hermano! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Maranata! ¡Maranata! ¡Cristo viene! ¡Y de que viene! ¡Viene! ¡Y de que nos vamos! ¡Vamos! ¡Y esto! ¡No lo para nadie! ¡La sangre de Cristo! ¡Tiene poder! ¡La sangre de Cristo! ¡Tiene poder! ¡Y todo lo que respire! ¡Gloria a Dios para siempre! Si usted está respirando, hermano, tiene que alabar a Jehová. Si tenemos respiraciones, si Cristo nos ha dado nuevos días, es para que alabemos su nombre, es para que bendigamos el nombre del Señor. Yo no sé usted, pero yo estoy agradecido con Dios. Yo quiero alabar a Dios. Yo quiero bendecir a este Dios maravilloso. Yo quiero exaltar a este Dios grande por lo que Él hizo un día en mi vida, porque Él cambió mi vida. Porque Él cambió mi lamento en baile. Porque cuando no era nada, Cristo vino a mí y me salvó y me cambió. Y es por eso que hoy alabamos, hoy le bendecimos. Gloria a Dios para siempre. Dios bendiga el coro para que alabemos el nombre del Señor. Aleluya. Alabemos al Cristo vivo, al Cristo real. No tan mi mayor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. El Dios que abrió el mar rojo. Aleluya. El Dios que levantó a Lázaro. Cristo vive. Cristo vive. El Dios que calmó la tempestad. Cristo vive. Está aquí. Cristo vive. El Dios que sanó a los muertos. El Dios que levantó a los muertos. Este Dios que ha resucitado. Vámonos. En esta hora se está moviendo en este lugar. Esto no es para todos, hermanos. Esto es para aquellos que creen en Él. Y que en esta hora tú creerás el poder de Dios. Hoy abre tu corazón, tu corazón. El Dios que abrió el mar rojo, el Dios que levantó a Lázaro. ¡Aleluya! El Dios que calmó la tempestad. Está aquí. Está aquí. Está aquí. Está aquí. Está aquí. El Dios que sanó a los ciegos. El Dios que levantó a los muertos, ese Dios que ha resucitado, está aquí. Gloria a Dios.
el poder de Dios. En estas horas se está volviendo en este lugar. Es tanta la pena que lleva tu enfermera. He oído que trata mucho sin nada cobrarle. He oído que haces el bien donde quieras llegar. Por eso te ruego que escuches mi humilde plegaria. Si quieres, Señor, no sabe otra cosa que hacer, más se pone a llorar. Sus manos que ayer eran sucias, ahora son blancas, limpiadas han sido por este poder celestial. Por eso, mi hermano, que ahora te encuentras enfermo, mi Cristo está aquí, el de sanar. Quiero curar tus heridas, quiero curar tus heridas, calmar tu dolor. Quiero que tú tengas vida, quiero limpiar el pecado de la humanidad. Quiero curar tus heridas, quiero curar tus heridas, calmar tu dolor. Quiero que tú tengas vida, quiero limpiar el pecado de la humanidad. Gloria a Dios, aleluya, alabado sea tu nombre, Señor. Toda la gloria te pertenece a ti, Dios mío. Gracias, Señor. Eres hermoso, eres maravilloso. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Y a su nombre. A su nombre. ¡Gloria! Cristo vive. Gloria al Señor. Gloria al Señor. El Señor está en este lugar, amados hermanos. Alabado sea el nombre de Cristo. Un poquitito menos de ganancia. Monumental. Gloria al Señor. Qué bendición poder estar aquí nuevamente un domingo más. Pese al terrible frío que hace en nuestra ciudad. Amén. Gloria al Señor. Pero el frío no es impedimento para predicar la palabra del Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Podemos predicar con frío o no, amados hermanos? Claro que podemos predicar con frío. Con frío, con calor, con lo que haya, el clima no es impedimento. Alabado sea el nombre del Señor. Amamos a Jesucristo, por eso estamos aquí cumpliendo el mandato de Cristo el Señor. Gloria al Señor. Nuestra oración a Dios es que se salven las almas, ¿verdad? Que vengan al arrepentimiento, pero aún así, aunque nadie viniera al arrepentimiento, lo que satisface nuestro corazón,
amigo querido, es que estamos cumpliendo el mandato de Cristo. Ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, dice la Biblia. Y el que no creyere será condenado. Así dice la palabra de Dios. Así que, amigo querido, si usted no cree, un día usted va a ser condenado, dice la Biblia. Eso es lo que dice la palabra del Señor. No es lo que se inventó la iglesia, no es lo que inventó por ahí algún pastor, algún concilio, no. Es lo que dice la Sagrada Escritura, la Biblia, la palabra de Dios. El que cree, aleluya, puede ser salvo de sus pecados, salvo de la condenación. Pero el que rehúsa creer, no verá la vida, sino que la ira de Dios, dice la Escritura, está sobre él. Alabado sea el nombre de Dios. Y algunos, cuando se le predica esta verdad, tratan de hacerle el quite. Tratan de evadir esta realidad, evadir esta palabra. Por eso la Biblia dice que para muchos Jesucristo, la persona de Cristo, es una piedra que hace caer. Pero Pedro dijo, pero para nosotros Él es precioso. Alabado sea el Señor. La piedra del ángulo, dijo, alabado sea el Señor, el apóstol Pedro. Alabado sea el nombre de Dios. Para nosotros Él es hermoso, maravilloso, lindo, precioso. Salvó nuestra vida, nos cambió, nos transformó. A pesar de las cosas que el Hijo de Dios tiene que vivir, no hay nada más glorioso que saber que un día estaremos junto al Señor Jesucristo. Porque Él dijo, aleluya, así como mi Padre me ha dado que me siente con Él en su trono, yo les daré a ustedes que se sienten conmigo en mi trono. Y vendrán del sur, del norte, del oeste y se sentarán ahí con Abraham, con Isaac, con Jacob, conmigo, dice la Escritura. Qué maravilloso saber que un día estaremos en el reino de los cielos. Pero usted, amigo querido, que todavía no recibe a Cristo en el corazón. Usted, amigo querido, que todavía camina lejos de Dios. Usted, amigo querido, que no tiene seguridad de nada. Usted, su alma peligra. Su alma corre peligro, amigo querido. Hay un infierno eterno. Aleluya. Que la Escritura en el libro de Proverbios lo describe como una sanguijuela. Que dice, dame, dame. Y que no para de decir, dame, dame ese pozo. No se sacia nunca de recibir almas. Amigo querido, que muchos lo quieran negar. El tormento eterno es real. Y tristemente hay muchas doctrinas demoníacas que niegan la realidad del infierno. Como por ejemplo es una doctrina demoníaca, aleluya, de los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día, los mismos católicos han negado esta realidad diciendo que hay un purgatorio. Los mormones ahora hablan de las tinieblas del exterior, ya no hablan del infierno. Pero la Biblia habla del infierno. ¿Cuánto dice amén? La Biblia habla de esta triste realidad donde irán a parar los pecadores, los burladores, los soberbios, todas las personas que le dieron la espalda a Dios, todas las personas que dijeron, ah, yo no quiero esa verdad, yo no quiero ese Cristo, yo no quiero nada con la iglesia. La Biblia dice que un día todos los soberbios correrán a los montes, correrán a las grandes rocas y le dirán, peñas, piedras, monte, caed sobre nosotros, aplástenos, mátenos, escóndanos de la ira del que está sentado en el trono. Un día la gente ya se le acabará la soberbia, porque el Dios del cielo dejará caer su ira sobre los pecadores de esta tierra. Pecador, no te queda mucho tiempo, arrepiéntete mejor antes que sienta la ira de Dios. Pero pastor, se supone que Dios es amor. Claro que es amor. Por eso nos trae a estos lugares, a pesar del frío y del mal tiempo, a decirte que Él te quiere salvar. Pero si tú persistes en tu soberbia y en tu endurecido corazón, la Biblia dice que un día arderás como la estopa. Así dice la Biblia, Jehová va a quemar a todos los impíos y arderán como la paja. Para los que no entienden la palabra estopa, arderán como la paja, le encenderán y es un pastizal que se quema. Y la Biblia dice que el fuego es eterno y no se puede apagar. Así lo dijo Cristo. E irán estos los justos, dice la Biblia. Los que caminaron con el Señor irán a la vida eterna. Pero los injustos, la Biblia dice, irán al fuego eterno. Un fuego que no se puede apagar. Así dijo el Señor Jesucristo. Qué triste realidad, amigo querido, va a tener que enfrentar usted si todavía decide seguir con ese corazón duro. Algunos dicen, esa no es la manera de predicar, hay que predicar con amor. Amigo querido, por amor es que nos paramos acá. Porque te amamos, por eso te hablamos la verdad de este modo. Porque la gente se la ha predicado de muchas formas.
han venido los súper amorosos, los románticos del Evangelio, le han predicado, alabado sea Dios, hasta con coreografía. Y la gente no quiere entender, pero la gente necesita saber. Amigo querido, yo no te vine aquí a predicarte el Cristo que te soluciona problemas. No te equivoques con nosotros, yo no te vine a predicar el Cristo que te va a sacar de Ticón. Yo te vine a predicar el Cristo que te quiere salvar del infierno eterno. El único que puede perdonar pecado, el único que puede salvar tu alma, se llama Jesucristo. Triste, miserable, pecador, arrepiéntete. Cristo te ama, quiere que te salve, quiere que corras por tu alma. Mira cómo te tiene el diablo. Mira cómo te tiene el demonio. Pintas una sonrisa por fuera, pero tu alma está triste. Tu alma, tu corazón, todo tu ser se entristece. Vives en días oscuros, días grises. Tú sabes dentro de ti que tú no eres feliz, que tú no tienes verdadero gozo, que tú no tienes verdadera alegría, porque eso es lo que le da el diablo. Hay un dicho vulgar que dice que el diablo paga mal a quien bien le sirve. Tú le sirves bien al diablo y vas a ver cómo termina tu vida. Gloria al Señor. Como un día yo le hablé a un hermano que está descarriado, le dije: hermano, ¿cómo está? De mi pastor, de mal en peor. Pastor, voy de mal en peor. Y claro que sí, porque el que se aparta de Cristo y decide vivir lejos de Él, le va a irle de mal en peor. Pura tristeza, pura angustia. Los que hemos estado lejos de Cristo sabemos que eso es terrible. Puro dolor, angustia, soledad, tristeza, penas, amargura, noches de lágrimas, noches de llanto. Tratas de agarrar una cerveza, tratas de agarrar droga, tratas de ocultar ese dolor, tratas de cubrirte bajo frazadas, aleluya, de drogadicción. Te colocas una sobre otra cosa para ocultar el dolor, pero dentro de ti sabes que eso va a seguir, va a continuar, porque es como la gangrena, no descansa, no descansa, amigo querido. El diablo no va a parar hasta verte destruido. Pero hoy día Cristo se para en esta plaza para decirte que para ti, pobre, desgraciado y miserable pecador, todavía hay esperanza, todavía hay esperanza, todavía hay esperanza para tu alma. ¡Gloria a Dios para siempre! Este mundo pecador necesita saber que no es agradable delante de Dios. ¡Tú no eres agradable a Dios! Tu pecado Jehová lo abomina. ¡Amén! La Biblia dice que Dios aborrece el pecado y al pecador también. ¡Amén! Pero a pesar de ese aborrecimiento, de algún modo Él logra amar a esta humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Amén! Tristemente hoy día hay personas que quieren que poco más Dios les ruegue que se arrepientan. Tristemente la gente ha endurecido tanto el corazón que quieren que Dios les suplique que se arrepientan, que vengan a sus caminos, que le digan: ay hijito, véngase para acá que yo lo amo tanto, véngase por favor, ay no se vaya al mundo, por favor venga para donde mí. No, amigo querido, Dios no te necesita a ti. Tú necesitas a Dios, Dios no te necesita. Dios sale a estos lugares a través de su pueblo para decirte que Él te ama y que Él te quiere salvar, pero Él no te necesita a ti. Tú eres quien necesita a Dios. Porque la gente piensa a veces que porque Dios manda a su pueblo a predicar a las calles, Dios tiene que estar urgido por salvarme. No, si Dios te ama y te quiere salvar, murió por ti, eso es una realidad. Pero si no quieres recibir a Cristo, si no quieres recibir el Evangelio, sigue tu camino, te vas a dar cuenta un día que el infierno era real. Y lo peor es que cuando te mueres, ya no hay oportunidad. Si te moriste sin Cristo, con ese corazón duro, ya no hay oportunidad. La Escritura dice, Cristo hablando en el libro de Lucas capítulo 16, que un hombre rico se murió y se fue al infierno. Y estando en el Hades, en una llama de tormento, miró hacia arriba y vio al padre Abraham, un hombre de Dios tremendo en la antigüedad. Y le gritó a Abraham: envía a Lázaro, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua, o sea que lo humedezca,
y lo coloque sobre mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. ¿Sabes qué pasó con ese hombre que se fue al infierno? Cristo dijo que no pudo tener misericordia. Nadie puede tener misericordia de los que están en el infierno. Porque la Escritura dice que hay esperanza. ¿Sabes cuándo? Mientras hay vida. Mientras hay vida usted tiene esperanza, pero si usted se muere en esa condición, después de muerto, no hay esperanza para usted. No le crea las falsas doctrinas, que son antibíblicas, que enseñan que después hay una oportunidad. Incluso hay gente que enseña que si tú pagas una misa que cuesta como 300 lucas chilenas, 1.300.000 pesos, dice que si tú pagas eso, el curita saca tu alma del purgatorio y te vas entonces al cielo. Eso es pura mentira del diablo, amigo querido. La Escritura enseña claramente, si no se arrepiente, todos perecerán igualmente. Usted, amigo querido, necesita saber que solamente hay una manera de poder entrar al reino de los cielos. ¿Sabe cómo es? A través de la fe y el arrepentimiento. Usted primero que todo tiene que creer que esta palabra es la verdad. Tiene que creer en Jesucristo. Pero no basta con creer. Usted puede haber creído, pero se va a perder igual. Porque algunos dicen, yo oro las noches. Yo creo en Diosito. Alabado sea el Señor. Pero eso no basta. Tiene que arrepentirse, tiene que convertirse. Usted, amigo descarriado, tiene que caminar con el Señor. Tiene que volverse a Cristo. La Biblia enseña claramente que el hombre tiene que arrepentirse de sus pecados y confesar que ha fallado, confesar, aleluya, que se ha apartado de Dios, confesar con su boca que necesita el perdón de Dios. Si usted en esta tarde logra creer y arrepentirse, Dios te perdona, Dios te recibe, Dios te ama, Dios te abraza, Dios te entrega sus beneficios, Dios te entrega su misericordia, Dios te puede entregar sanidad, liberación, puede hacer hermosas cosas en tu vida, en tu familia, en tus hijos, pero tienes que entregarte al Señor de gloria. Fuera del Señor no hay nada bueno. Pero con Cristo, amigo querido, con Cristo hay delicia, hay gozo, hay felicidad. Es verdad que en el Evangelio también encontramos pruebas, es verdad. Pero también es verdad que tenemos un Cristo que nos ayuda en medio de la tormenta. En medio de nuestros temores, Él camina sobre nuestros miedos. Él está por encima de todas las cosas. No hay nada mejor que correr a Cristo. No hay nada mejor que aceptar a este Salvador. No hay nada más maravilloso que correr a sus plantas y decirle: Señor Jesucristo, yo te necesito, estoy cansado de esta vida. Yo quiero este Evangelio. Yo quiero al Salvador de mi alma. Por eso, amigo querido, quisiera orar por tu vida. Yo quiero orar por ti. Acércate a este lugar para poder orar por tu vida. Dios bendiga a este valiente, amén. ¿Hay alguien más? Por favor, acérquese para acá. Quiero orar por su vida. Déjeme orar por usted. Gloria al Señor, Dios le bendiga. Dios bendiga acá al varón. El Señor me lo bendiga. Dios le bendiga, varón. Gloria al Señor, hay dos valientes acá. Alguien más que necesite esta oración. Venga, hoy es tiempo, ahora es el momento. Dios te está llamando, nos trajo por amor a ti. Tú que estás aquí alrededor, nos trajo por amor a tu alma. Nos trajo porque Cristo quiere salvarte. Nos trajo porque Cristo tiene un plan contigo. Él quiere salvarte de la condenación. Corre a Cristo, corre a Cristo. Corre a Cristo, corre a Cristo. Escapa por tu alma. El Señor te quiere salvar, amigo querido. No endurezca más tu corazón. Vamos a orar. ¿Habrá alguien más en este lugar que necesite esta oración? ¿Habrá alguien más que necesite esta oración? Ya hay dos valientes acá. Se necesita valentía. Se necesita valentía. Véngase. Véngase, amiga, amigo, señora, caballero. Véngase. El Dios de los milagros está aquí. El Dios de los milagros está aquí. El Dios de los milagros te está llamando. Él te está atrayendo hacia acá. Véngase para que Dios pueda salvar tu alma y hacer un milagro dentro de ti. El milagro más grande es el milagro de la salvación. Dios bendiga a este otro valiente que está acá. Dios bendiga a la señora que está acá. Aleluya, déjeme orar por usted.
Déjeme dar por usted. ¿Habrá alguien más en este lugar que necesite esta oración? Aleluya. ¿Habrá alguien más que necesite esta oración? Pase con humildad y Dios va a hacer algo en su vida. Dios quiere hacer algo en su vida. Déjelo entrar a su corazón, déjelo entrar a su alma. Déjelo entrar a su vida. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Aleluya. Aleluya, vamos a orar. Bendito sea su nombre. Yo les voy a ayudar con la primera oración. Solo necesita repetir conmigo. Oremos, hermano. Ayúdeme los hermanos que están junto con ellos orando. Repita conmigo, después vamos a hacer una oración por usted. Pero primero repita, le vamos a ayudar a orar en esta oración. Piensa en el Señor, medite en Él y dígale conmigo. Padre Celestial, estoy delante de ti. Reconozco que tu palabra ha tocado mi vida. Soy pecador y necesito tu perdón. Me reconozco en esta tarde y me arrepiento de todos mis pecados. Alcanza mi alma, por favor, y cambia mi rumbo. Quiero ser diferente. Libértame de este vicio del solo tú me puedes sacar. Tú puedes hacer un milagro en mí para la gloria de tu nombre. Y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Soy tu hijo y tú eres mi padre. Yo soy tuyo y tú eres mío. En el nombre de Jesús. Amén. Cierra sus ojos. Vamos a orar por usted. Vamos, hermano. Colóquele la mano encima. Ore con fe. Ore con fe. Ore con fe. Toda la iglesia oramos. Toda la iglesia oramos. Padre, en el nombre de Jesús, haga misericordia. Haga misericordia, haga misericordia con ellos, Dios mío. Haga misericordia. Trae tu bonanza, trae tu paz, trae tu tranquilidad sobre ellos. Tu liberación, Dios mío, en el nombre de Jesús. Rompe cadenas, Padre poderoso. Pudre yugos del diablo en el nombre de Jesús de Nazaret. Jehová, trae libertad, Dios mío. Liberación, Dios mío, en el nombre de Jesús, Dios mío. Trae tu misericordia sobre este varón, Dios mío, que ha pasado humillado aquí adelante, Jehová. Se libre de toda cadena. Que te pueda servir, amado Padre. Que te pueda servir, Dios mío. Por Jesús, mi Salvador, Dios mío. Haga misericordia con ella, Dios del cielo. Haga misericordia con esta mujer, Dios mío. Con todos los que están aquí, Señor. Que humildemente han pasado este lugar. Haz un milagro, Padre, dice tu palabra. Que has venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. A lo vil, a lo menospreciado, a lo que no es, para deshacer lo que es. Te pido salvación para ellos, una salvación genuina. Entra en ellos, el Espíritu Santo, entra en ellos. Cámbialo todo, reestructura todo en su vida. Reestructura todo en su mente. Cámbiale los pensamientos, hazlo nacer de nuevo. Sean una nueva criatura, se han transformado, se han cambiado para siempre. Nunca más sean los mismos. Rompe cadenas del diablo en su vida. Enfermedades retrocedan en ellos por las llagas de Cristo. El poder transformador del Espíritu Santo los cambie para siempre. Padre, misericordia, que te pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, y amén. Démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Adoramos al Señor. En la vereda del impío. Aleluya. Por alejarme del amor de mi Señor. En caminos sin final, en caminos con espinas, me alejaba. Aleluya. Más y más de mi Señor. Vamos, hermanos. Adoremos al Señor. Creí tener amigos en el mundo. Al extender mi mano, ninguno me ayudó. Me privaron de mi libertad. Entre barrotes tuve que llorar. Y la cárcel, compañero. Aleluya.
Vamos, dígalo, somos libres, Jesucristo me entregó la libertad. Las cadenas del corto, los barrotes se paró. Y ahora como el viento libre soy. Pero libre, ahora soy. Jesucristo me entregó la libertad. Las cadenas él cortó, los barrotes separó. Y ahora, como el viento libre soy. Creí tener amigos en el mundo. Al extender mi mano ninguno me ayudó. Me privaron de mi libertad. Entre barrotes tuve que llorar. Y la cárcel, compañera mía, fue. Pero libre, Jesucristo me entregó la libertad. Las cadenas él cortó, los barrotes separó. Y ahora, como el viento libre soy. Vamos a orar al Señor, hermano, para darle gracias a Dios por esta tremenda bendición que Él nos ha dado, amén. Gloria al Señor para siempre, Dios ha sido bueno. Amigo querido, acuérdate que el Señor quiere salvar a esta pobre humanidad. Esta pobre y descarriada humanidad necesita a este Dios maravilloso. Y por eso es que Dios siempre va a mandar a las calles a su pueblo. Y mientras haya tiempo, aprovéchalo. Porque pronto este tiempo de gracia se acabará y todo esto se terminará. Pero el Señor te ha estado llamando. Así que obedece a su voz. Si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Amén. Hermano Jan, pase para estar orando al Señor y que invite a las almas al culto del día de hoy. Amén. Dios le bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga, querido vecino, querido feriante, en esta tarde. Nos sentimos gozosos, con alegría en esta hora, porque se ha predicado el Evangelio. Y creemos, Padre, que esta palabra no llega vacía a su vida, sino que pueda fortalecerse, querido vecino. Pueda oír esta palabra, palabra de vida eterna. Tu palabra dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Que el Señor nos bendiga, querido vecino. Queremos dejarle una invitación a esta tarde a nuestro servicio, que se encuentra en el lugar de la gaviota, póster número 5. El horario de culto empieza a las 6, querido vecino. Le dejamos una invitación para que usted pueda acercarse a la iglesia, pueda arrepentirse de sus pecados, pueda oír palabras. Que el Señor le bendiga, querido vecino. Hay poder en su nombre. Hay un Dios que cambia, un Dios que restaura. Así como Dios cambió nuestras vidas, así puede cambiar la de usted, querido vecino. Vamos a estar pasando a orar para entregarle todo lo que se hizo esto al Señor, y todo sea para la gloria de su nombre. Padre Dios del cielo, en el nombre poderoso de Jesús vengo ante tu presencia, agradeciéndote, Padre, por tu amor y tu misericordia, Señor, que usted ha tenido con nosotros en esta tarde, Padre. Gracias, Señor amado, porque hemos hecho tu voluntad, Dios de la gloria, y ayúdanos, Padre, para que todo feriente, todo vecino, Padre, pueda tener esta palabra en su corazón, pueda meditar en su hogar, Señor, pueda meditar en su vida, su condición, Dios de la gloria, para que puedan, Señor amado, oh Dios de la gloria, pensar, Señor amado, que sin Cristo nada son, Padre, Dios de la gloria. Ayúdanos, Padre, para seguir trabajando en tu obra, Dios de la gloria. Ayúdanos para seguir avanzando, Padre, porque tú vienes, Padre. Cristo viene, Dios de la gloria. Cristo reina, Padre. Gracias te damos, Señor amado,
Ayúdanos a seguir confiando en ti, Dios del cielo, y bendiga a cada hermano, Señor, que está en este lugar, como también bendiga a cada uno de los feriantes y vecinos, Señor amado. Entregamos este trabajo a ti, Dios de la gloria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. La gloria al Señor. ¡Gloria a Dios!